A ver, ya se me escucha. Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Listo, ya está. Vientos, 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 vientos. Se escucha doble, dice. Se sigue escuchando doble. Ah, ya. Creo que ya. Ya. Vientos, vientos, vientos. Ya para no moverle, para no moverle. Buenas noches a todos. Como vieron, hoy las tibuños salieron un poquito más tarde de lo que siempre acostumbramos. Porque tuvo un día pesado. Y justo estuvieron a las, por ahí de las 11. 11 y cuarto casi. Que Poncho me habló y me dijo, ¿qué onda? ¿Vas a grabar? Y le digo, güey, apenas ando editando. Claro que sí, Poncho. Claro que sí. Manda la liga para que entres. Que sí, hay mucho que platicar. Hay mucho que platicar. Como vieron las Tibu News, o como había comentado, el canal lo desmonetizaron. Eso, de hecho, Poncho me había dicho el viernes, me parece, pero ni tuve tiempo de meterme al canal. Ayer no tuve tiempo de meterme otra vez al canal. Hasta hoy que vi que decía que a todos los suscriptores los retacharon, les regresaron el dinero y lo iban a quitar del canal y que ahorita no se puede monetizar absolutamente nada. Yo dije, pues bueno, ni pedo, pues de todos modos, hasta la fecha, eso sí está bien que lo sepan, hasta el día de hoy, domingo 17, todavía es domingo 17, falta un minuto para que sea ya lunes, el canal de El Escualo no ha dado un centavo. Y eso no es porque la gente no nos vea o no mande superchats o no mande suscripciones o no muestre allí su apoyo al canal. Lo que pasa es que YouTube, dentro de todas sus políticas, que es, ok, ya, a partir de los canales que tienen 1000 suscriptores ya puedes monetizar, te abre otras opciones que se llama YouTube Creators. YouTube Studio te abre una biblioteca de sonidos y madre y media y te va como que incentivando. Ah, ahora mándale suscripciones. Ah, ahora haz esto. Inclusive hay canales grandes que ya también los obliga a tener merchandising. Ustedes ven canales grandes, abajo aparece. Ah, te venden sus playeras, sus gorras, no sé qué. Todo eso es por iniciativa y con comisión de YouTube. Aquí el caso es de que YouTube te manda un código con el que tú puedes activar el número de cuenta al que YouTube te va a depositar el dinero que se vaya acumulando en el canal. YouTube únicamente te deja retirar a partir de 1.200 pesos acumulados. Cuando juntas esa cantidad, YouTube te dice, ok, aquí está el dinero. Ya menos impuestos, porque se pagan impuestos. Te dice, ok, ¿a dónde quieres que te depositemos esa lana? Le das el número, ah, quiero que sea a esta. YouTube te manda por correo un número que tú debes de meter para que se active. Si no lo haces, no puedes retirar el dinero. Esa es la razón por la que el canal del Escualo hasta el día de hoy no ha dado ningún peso. ¿Qué onda, Mike? Ah, justo acabo de ver tu mensaje, Mike, que me decías que era el AdSense. Ahorita estoy explicando eso. Y justo cuando ya activaste eso, pues YouTube ya te va pasando tu lana cada que se juntan al menos 1.200 pesos. Menos impuestos. Pues bien, aquí el problema es de que YouTube te la manda por correo, sin número de guía,
No te dicen. O sea, nomás te dan un estimado de llega de 3 a 4 semanas. Ok. Eso ya lo habíamos hecho antes y nunca nos llegó. Nosotros nos quedamos esperando. Dice Poncho que ya me mandó el link. A ver, vamos a ver. Aquí está. Es una nueva reunión. A ver. Que ya estaba, Poncho. A ver, otra vez, déjalo, vuelvo a hacer. Sí, YouTube. Te lo mando por correo. Y como nunca llegó, ya contactamos a YouTube. Y nos dice, lo tienes que volver a hacer. Y si no te llega, pues a la tercera. Y a la cuarta. Y a la cuarta, si no te llega, pues ya vemos cómo chingas hacemos para activártela. El chiste es de que YouTube mandó un aviso de que, tienes hasta el 1 de noviembre para dar de alta tu AdSense. Si no, el canal va a dejar de monetizar. Y aparte ya ahorita aparte de dejar de monetizar, ya envió un comunicado diciendo, ya no puedes tener suscriptores y ya no pueden darte dinero. ¿No es así, Poncho? Buenas noches. Buenas noches, Don Poncho. ¿Sí me escuchas? Creo que no me escuchas, Don Poncho. A ver. ¿Me escuchas a mí? Ya te escuchamos. Creo que ya te escuchamos. Perfecto. A ver, buenas noches. Saluda, buenas noches, Poncho. Buenas noches. Buenas noches, amable chat, gente de confianza. No, ese es otro programa, ¿no? platicando con la banda. Oiga, se quedó con el título de la tibuteca del día de ayer, ahí le aviso nomás. Ok, vamos a cambiarlo ahorita. El after. El after de las... Tibu News. Tibu News 66. Que no monetizan. Ok. un saludo a Malacay, ahí me estuvo saludando antes de que entrara. Un saludo para la bandita. Saludos a Malacay. El Tevex, al Desert Lizard, que ya te anda pidiendo la tarjeta. Otra cosa que tampoco ha llegado. Las TV News, el after. El after. El after. Que no monetizan. Ok, ahí así ya. Chingada. Y pues sí, Poncho, y pues ahorita nos quedamos esperando así como que no te dan número de guía, no te dan la opción de que tú pagues un envío express, simplemente te la envían así con el cartero, güey. Algo también tan delicado o que debería de tener seguridad para quien recibe, pues así te la mandan así, me lo meten en un pinche sobre y ay, que llegue cuando sea. Ya está, que vamos, Poncho, ya hoy empezamos la tercera semana. Fíjate que ya me di cuenta de un detalle. ¿Qué detalles? Desde el primer momento, nosotros ya podemos utilizar... Bueno, ahorita les damos contexto. Hace 4 meses se solicitó por primera vez ese documento. Uh-huh. Ese correo que nos... Esa carta que nos íbamos... ¿Sí escucha? Espérame, Poncho. ¿Sí se escucha bien, Poncho? Dígame si me escucho bien o no, para estar ahí uh-huh. pendiente. Mientras esté, síguele, Poncho. Entonces... Cuando nosotros nos comunicamos hace 3-4 semanas con el chat de YouTube, porque es cuenta que con YouTube no tiene un teléfono o algo así. Pausa, Poncho. Uh-huh. Poncho me dijo el viernes, oye, güey, ya nos quitaron la monetización, hay que hacerla de pedo. Yo le dije, ¿con quién, Poncho? ¿A dónde? Canales con 5, 8 millones de suscriptores, ni los pelan, güey. Don YouTube es culero y Don YouTube nada más te manda correos, nunca te contesta, ni tiene atención al cliente, ni nada. Sí, claro. Entonces, haz de cuenta, ya una vez que nosotros hay un chat para creadores, hay un chat, para ellos sí hay un chat. Uh-huh. Para los creadores hay un chat donde tú puedes preguntar, oye, ¿cómo va? Que problema? Te atienden bien, hasta eso te atienden bien. Sí, man. El detalle que se le fue a este vato es que YouTube, a partir de que empieza a monetizar, y llegas al punto donde puedes hacer el AdSense, o sea, que es otra empresa YouTube que vincula a pagos, por así decirlo. Tienes 4 meses para dar el PIN. Si en 4 meses no lo das de alta, automáticamente te deja de desmonetizar. Lo que nos pasó a nosotros es que nos dejó de desmonetizar. Y viendo todos los datos y todos los textos y todo lo que nos mandaron, ya la podemos hacer de pedo. Pero tenemos que hacerla de pedo con, no me llegaron tus pines, quiero que me valides de otra manera el domicilio de facturación. Ya okay. Podemos.
Ok. O sea, el vato nos dijo que teníamos que hacerlo 4 veces cada 4 semanas hasta que nos llegara. Y si pasaba ese tiempo y no llegaba, ya podíamos utilizar otra opción. Ok. La realidad es que el documento que ya está aquí dice, a partir de que tú lo solicites, si en 4 meses no recibes el PIN, puedes obtener otras opciones para validar. Que de hecho ya se abrieron para nosotros, que probablemente tal vez lo hagamos hoy, esperemos hoy, o la semana, y después veremos qué se resolvió de ese asunto. Pero yo pensé que nada más nos habían quitado los miembros. Por eso les pregunté al chat, ¿ven el botón de Super Chat? Porque a todos nos aparece, pues. No, te quitaron toda opción de generar ingresos en el canal, Poncho. Exactamente, o sea, yo pensé que nada más habían quitado los miembros, porque lo primero que me avisaron a mí es, los miembros ya no están monetizando. Dije, ah, ok, entonces quise decir que todavía los anuncios, todo ese pedo. Nada. De hecho, las TV News, las vistas que generen, no van a generar nada, Poncho. No, no van a generar nada. Y aquí también viene otra cosa interesante, Poncho. Ya sabes que yo soy el típico cabrón que no se angustia por nada. Que dice, ah, ya nos desmonetizaron. Ay, ni pedo. Ahí luego vemos. Ahí luego vemos. Siempre, yo soy el hombre de ahí y luego vemos. A mí se me acaba de ocurrir algo, Poncho. Dígame. De hecho, lo pensaba hacer hoy, pero dije, primero necesito avisarle a la gente. Primero necesito que sepan. Y creo que sería una buena opción no subir contenido original a YouTube hasta que no se arregle ese pedo. Es decir, las TV News, Noches en Bulgaria y el especial de Noches en Bulgaria de Halloween, que pasen por Twitch. Así de, jajaja, chinga tu madre, YouTube. Pues, porque no tiene, mira, no tiene caso de que tengamos un Noches en Bulgaria que va a generar 1,500, 2,000 vistas y que de eso no te vaya a dar ni un pinche peso YouTube. Porque dice, no monetizas, sí, pero no es mi culpa, cabrón. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Paga DHL Express para que te llegue mañana esa chingadera. Lo pago, güey, pero ni siquiera te dan esa opción. Nada más te dicen, te la mandamos con el cartero, hay que te llegue, así de... A ver, pásenme el número de guía para pues yo ir más o menos viendo dónde anda el pinche pobre. Claro. ¡No! Te va a llegar, no hagas pedo, espérate. Ah, y mientras me espero, no genero nada. Mientras me espero, le estoy diciendo así que nos la pelamos. Estoy diciendo así. Mientras no genero así de, pues, YouTube dice... Ese dinero no te lo voy a dar, jejeje, te chingas. Y yo le voy a decir, pues de que se chinga eres tú, me cambio de plataforma. Así es que yo creo que si no lo arreglamos en esta semana, si no queda en esta semana, vamos a avisar con tiempo, pero ojo, si no queda esta semana, avisamos desde ahorita, las próximas TV News, el especial de Halloween. ¿Y las noches en Bulgaria? Van a pasar por Twitch por primera vez. Y a ver si pasamos la barrera de los 55, que es la que tenemos aquí ahorita. Muchas gracias a los 40 que están ahorita aquí pendiente de todo el drama que pasa. El drama queen. Y pues sí, Poncho, o sea, no nos vamos a angustiar porque no se puede hacer contenido en el canal. A lo mejor lo pasamos, pero pues ya diferido porque pues YouTube no nos quiere apoyar. Se ha suscrito Rich. Muchas gracias, Rich. Oye, Rich, muchas gracias. De hecho, Rich se suscribió un chingo de gente la última vez y él no se suscribió, güey. sí vi eso, güey. Estuvo así dando suscripciones así de... Hasta a mí me regaló una. Muchas gracias, Rich. No se me olvida. Y él no. Dijo, ah, yo no. Y se fue la venganza de inédito. No. Allí no tiene nada que ver la gente. Allí es YouTube que básicamente dice, Y el chat de creadores, sí son muy atentos, te van diciendo qué debes de hacer. Pero solo te dicen, sigue esto, sigue aquello. No te dan la opción de, pues, oye, no me ha llegado ni madres. Espera tantos días. Así de, cabrón. Que de por sí fue un pedo para activar el pinche teléfono. Sí, ahí Poncho, yo creo que Poncho... No. Yo creo que Poncho se estresa más. Cabrón, espérate. Que tuviste que... No, yo creo que tú te estresas más que yo de esas madres. Porque también lo del teléfono fue de... Güey, nada más era de que fuera. Y en 2 pinches horas lo arreglas. ¿Y cuánto tardé, Poncho?
Bueno, en hacerlo, pues sí tardaste como hora y media ahí que te No, pero de que le. Pero de desde que tú... yo te dije hasta que lo hiciste. Ajá. Híjole, yo creo que unos 90 días mínimo sí te aventaste. Sí, 90. Pero así está el rollo. Y ahorita ya que nos puso eso YouTube, porque de hecho les puse. Puse como miniatura la captura que te manda YouTube de, ah, no puedes monetizar. No puedes monetizar, no tienes miembros, les vamos a regresar tu dinero, a ti te lo vamos a quitar. Y el dinero que está, no lo puedes retirar. Y así de, ah, órale. No te pueden dar superchat, no te nada, la chingada. Tú nada más sigue haciendo videos. Y yo dije, pues sí, pues es lo que hago, siempre lo he hecho. Pero este... Los voy a poner donde la banda nos pueda apoyar. Ahí pa' qué chingados. Porque ni siquiera te dicen, ah, ok. Lo que se junte hasta que lo actives, te lo damos. Es. No. Ahorita no puedes. Cuando puedas, hablamos. Mientras lo que se genere de vistas, de anuncios, de todo. No, no te lo da. No es retroactivo. De hecho, ¿sabes quién se quejó mucho hace tiempo? Me acuerdo. El escorpión dorado, güey. Hubo un pedo donde subía. Y son canales cuenta, grandes, güey. Si subías un video, o sea, haz de cuenta que él empezó a tener problemas porque subía un video y luego decía copyright, desmonetizado, güey. Y todas las reproducciones que estaban, o sea, él podía alegar, ¿no? Pues le quito el audio o este, o los derechos si los tengo, lo que. Todo el tiempo que pasaba desde que estaba publicado y detectaba ese asunto hasta que se resolvía, no te daba un peso, güey. Uh-huh. De nada, güey. Entonces, supongamos, dice, el problema es que para nosotros las primeras 24 horas son cruciales. Es donde toda la gente llega a verlo. Por eso, también cuando la gente lo está viendo, es muy importante que estén interactuando en el chat. Por eso yo estoy interactuando en el chat. Que dejen like, que dejen comentarios, que lo recomienden. Porque ahí es cuando YouTube dice, ah, mira, este canal está creciendo, está creciendo, está creciendo. Te vamos a dar exposición. Y YouTube te empieza a recomendar dentro de la barra de secciones que hay, que en este caso es o entretenimiento o videojuegos. Pero si no hay interacción, si no dejan dislike, que dejen un dislike ayuda, porque es interacción. Sí, están hablando del Chombo. El Chombo es un productor musical. Ahí le estuve poniendo unos videos y parece que la gente. Ah, sí lo ubico. Creo que es cubano, ¿no? Es panameño. Panameño. Es que tiene un bozarrón, güey. Tiene un bozarrón. Sí, lo ubico. Y a él le pasó que de repente pues el vato hacía. El vato tiene más de 1,5 millones de suscriptores, güey. Uh-huh. Y sus videos tienen reproducciones de más de 1,000,000. Uh-huh. Y el problema es que tenía un chingo de broncas. Él sacaba videos como uno cada mes, güey. Uh-huh. Entonces el detalle es de que él pues, usa música, habla de música y habla de música urbana y habla de todo ese pedo. Entonces de repente dijo, ¿saben qué? Ya me harté, güey. Porque yo tengo que estar cuidando de todas las putas canciones que pongo porque me desmonetizan. Y se pausa, Poncho. Sí. Para las Tribu News se tienen que subir imágenes y video antes de publicarlas en el video, porque si no, te marca copyright o algo. De hecho, todos los videos, todas las canciones que salen en las Tribu News es material publicitario que dan las propias compañías para que la gente difunda sus juegos. Y del 100%, 95% no hacen pedo. El otro 5% de, ah, no puedes usar el tráiler. Ah, no puedes usar imágenes. Ah, no puedes usar esto. Y dices tú, pues de esas madres ni voy a hablar, que se lo piquen. Sí, güey, la neta. Ya, bueno, entonces a él lo que pasó fue, le dijo, hizo un video diciendo, ¿saben qué? Ya me voy de la plataforma, muchas gracias a todos los que me apoyaron, todo el asunto, y entonces, le dijo, mandó correos a YouTube, y YouTube les dijo, ¿sabes qué onda? Pues así y así, y lo que detectaron en él, y le dieron la opción de pasar al tipo de canal educativo, porque sí puede pasar al educativo, porque él lo que habla es de música, pues habla de música, de todo ese pedo, y la producción. Entonces le dicen, te vamos a pasar a educativo para que puedas monetizar y no tengas broncas de copyright. Entonces, pero le dijeron, es que tú eres orgánico, güey. O sea, literalmente no es, tienes 1,000,000 de suscriptores y tienes 1,000 reproducciones, güey. Uh-huh. ¿Sí? O sea, él tiene 1,500,000 de suscriptores y tiene más de 1,000,000 de reproducción en cada uno de sus videos, güey. Entonces dice, ah, cabrón, entonces la gente que te sigue te ve. Ajá. Uh-huh.
Entonces dice, ah, ok, entonces te va. Y le dieron un apartado especial, lo pusieron en educativo. Lo pusieron en VIP. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a ir con estos cabrones y a ti te vamos a pagar y no vas a tener broncas de copyright. Ah, bueno, a toda madre. Y se quedó. Pero son canales grandes, canales orgánicos. Sí, imagínate 1,000,000 de vistas en un video, Poncho. Ponle tú por 1 minuto, es 1,000,000 de minutos. Sí, güey. Pues YouTube dice, güey, un millón de minutos, ¿quién chingados me los va a dar adentro de la plataforma? A este tipo de usuarios los tenemos que tratar bien. De hecho, se ve, Poncho, hay videos de rap, videos de hip hop, videos de no sé qué, donde salen fumando mota, donde salen consumiendo drogas, mujeres con el torso desnudo, y no les dicen nada, güey. No, no les dicen nada. ¿Por qué? Pues porque dejan 100 millones de reproducciones, 70 millones de reproducciones, y YouTube dice... Haga usted lo que usted quiera, usted aquí es su casa, usted haga lo que quiera. Pero fíjate bien lo que hacen, supongamos, YouTube literalmente está dividido en dos partes, la gente no lo visualiza. Hay una cosa que se llama YouTube Kids, que de hecho a nosotros nos pregunta, ¿tu contenido es para niños? Todo el contenido de la escuela es para mayores de 18 años, todo. Y entonces todo. Tú cuando te registras en YouTube, te pregunta cuántos años tienes, y literal no te deja ver esos videos, güey. Los videos de marihuana no te deja verlos, güey. O sea, si tú lo intentas, tienes que pedir permisos y que otra cuenta se vincule y que todo ese pedo, pero no te dejan verlo. Pero pasa como en un canal chico. Supongamos, si nosotros ponemos un video de una balacera, nos van a bloquear, nos van a banear, pero en fa, güey, o sea, sin escalas, güey. Pero si tu canal es un canal de noticias, que está para... Ah, bueno. Pues entonces y aún así, Poncho. Y aún así, ¿eh? Métete, por ejemplo, yo veo mucho los noticieros de Televisa en las mañanas. Los de Grupo Imagen los han censurado, güey. Los de Grupo Imagen. Demás. De hecho, si tú ves en vivo el noticiero de Televisa por YouTube, marca mucho copyright por imágenes, por música y por imágenes violentas. O sea, eso lo censuran en YouTube. En la tele, ¿no? No, en la tele no. Pero sí, o sea, lo ves y dices, ah, mira, así trabaja el copyright y lo entiendes. Pues son empresas cabronas, pero pues aquí, por ejemplo, en las TV News, yo qué chingados voy a ganar por estar anunciando un juego de Francia, güey. Sí, claro. O sea, es... Que te mamaste el trailer, te mamaste con la pinche entrevista en francés, güey. Todos así de ulala, señor. Ulala, francés, ulala. Y así de... Pensé ponerla, Poncho, pero en ningún lado la mencionan. Solo vi la nota de, el juego de Joy Mac, pero nadie te pasa la fuente, güey. Y, o sea, y creo que la fuente para en inglés fue Kotaku y GameSpot, o no me acuerdo cuál fue, güey. Pero nada más te mencionan, jamás te hablan de quién es el creador, de quién es el estudio, nada de eso. Y yo investigando, pues, di con la entrevista de el CEO... Y dije, está en francés, no tiene subtítulos, pero la voy a pasar porque está entretenida para quien le guste este mame. Y yo en ningún lado la vi, güey, o sea, y dije, pues es también como para darle un poquito de caché a las tibuñas de pasando cosas que no van a pasar en pinches medios pedorros nacionales, que inclusive mejor te pasan notas de youtubers en el tambo que pues realmente de lo que deberían de hablar, que es de videojuegos. Sí, mira, supongamos, ahorita está diciendo Jet Set Radio que decía que la edición de YouTube Kids no monetiza. Sí monetizas, contenido para niños monetizas, pero monetizas por reproducción. No te permite dar superchats, no te permite hacer ventas. ni siquiera tienes chat abierto. No tienes chat, no te permite ventas de productos, no te permite, pero sí monetiza. Supongamos, hay youtubers niños que no manches, o sea, sus videos tienen 5, 6, 7 millones de reproducciones, güey. Pero fíjate ahí cómo lo hacen, Poncho. Sí. YouTube no te dice nada de eso. Pero las empresas los contactan a ellos. Y fuera de la plataforma te dicen, habla de mi carrito eléctrico, por favor. Te voy a dar regalos lana. Carritos, y hay de juegos. No, deja tú que te regalen carritos, eso es una mamada, güey. Así de, güey, te voy a pagar para que muestres el pinche juego y te voy a dotar de pinches juguetes. Todo el pinche año. Sí, güey. Hay canales de eso, nada más. De canales de pero hay juguetes. Pero es por las vistas que tienen, güey. Tienen 5 millones, 7 millones de vistas.
las empresas dicen... Yo te puedo asegurar que hay niños, niños o papás, o los papás de los niños, porque los niños no, que fácil monetizan más que el compa ese de los 3 millones al, del mes, güey. Fácil, güey. Sí. Los morritos consumen... No, si nosotros somos enfermos... Para Gary juega y no sé qué tantas madres más. Ey, güey. Karim, güey. Karim juega. Puta madre, güey. Güey, tiene hasta sus propios juegos de Switch, de PlayStation 4 y de Xbox. No. Tiene otro nivel. Es otro nivel. Pero... Sí, de repente como que YouTube sí se... En algunas cosas como que se está... Viendo lento, güey. Sí. Viendo lento. Porque te digo, a mí si me dijeran... Güey... ¿Quieres esa madre para mañana? Son 500 varos de la mensajería. Lo pagas, güey. Es más, el algoritmo está tan bizarro de YouTube que Nintendo ha censurado videos de Nintendo. Se censura automático, güey, él mismo. Metallica también hace poquito hizo un concierto, un plug. Güey, sí. YouTube lo censuró, güey. Censuró el canal de Metallica por tocar canciones de Metallica. Así, güey. Así de impersonal es YouTube. Así, güey. O sea, a YouTube le subes, estos son los algoritmos. Quiero que no pasen tales cosas. YouTube empieza a bloquear, o sea, el algoritmo bloquea todo y te bloquea a ti mismo, güey, porque está viendo ese contenido, pues. Y dices, no manches, güey. O sea, así de impersonal es. Neta, YouTube, Twitch, todas son impersonales, güey. No hay alguien que tú puedas ir. ¿Sabes qué otra plataforma es impersonal, güey? ¿Y la gente no sabe? ¿Cuál, Poncho? Mercado Libre. ¿En qué sentido? Tú no puedes hablar con un ejecutivo. Ah, no se puede, Poncho. No puedes hablar con nadie, güey. De hecho... Puedes mandar correos y mensajes, no. Tienen una membresía, Poncho. Ah, ¿sí? Que es la nivel 6. En nivel 6 ya te atiende un chat. Pero no estás hablando con alguien en específico. Simplemente el del chat te va resolviendo tus problemas. Y muchas veces te dan la razón a ti. Pero es una membresía que tienes que pagar. Sí, claro. Que también te incluye en Disney Plus y no sé qué tantas mamadas. Entonces, sí, güey. Yo nada más quiero que no me estén chingando. Quiero vender, no quiero que me venda servicios o mamada y media. O descuentos para ir a comer a Burger King. Y así de... No mames. ¿Cómo nos acostumbramos a eso? Me acuerdo que al principio Sky tenía muchos problemas porque Sky no tenía oficinas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que nomás iba un güey, le hablabas por teléfono, te contrataban y todo por teléfono, pero no podías ir a un lugar como a cancelar el servicio. Estoy hablando de hace más de 10 años. Y me acuerdo que la gente no quería contratar a Sky, güey. Porque si es que no tengo a dónde ir a reclamar, güey. Uh-huh. No tengo a dónde aventarle sus chingaderas y decirle, ahí está tu servicio puteado. Todas las experiencias que tenemos por Megacable, Cablevisión, y todos los demás servicios que sí tenían oficinas. Yo tengo aquí una pregunta, güey. Una pregunta justo ahorita de lo que está mencionando Tevex. Tevex me está mencionando ahorita que bajaron para nivel 3 y que a él le tocó hablar con una chica. ¿La chica de casualidad no era argentina, güey? Porque todo el call center de Mercado Libre es de Argentina, güey. Ni siquiera te atienden aquí. De eso también está cagado, güey. O sea, realmente todos ni siquiera lo manejan aquí en México. Tiene oficinas en México, creo que estaban por Paseo de la Reforma o la calle de Tamarindos. Pero solo son oficinas, ahí no atienden a la gente. Y si tú vas, te mandan a la chingada, te remiten a que abras un pinche chat virtual de hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y le pones chinga a tu madre, te dice... Su pregunta no ha podido ser procesada. Vuelva a intentar. Ahí es cuando te das cuenta de que no te está atendiendo otra persona. Uh-huh. Sí, porque Mercado Libre es de Argentina. Uh-huh. Pero, dice, era mexicana, no, porque me tumbaron la publicación. Porque dizque datos personales. Ah, también es un cagadero, ¿eh? Pinche mugrero que traen allí. Mercado Libre está muy bien para comprar, muy mal para vender. Muy, muy mal para vender. A menos de que seas una empresa que se dedica a vender puros productos nuevos y que vendas 1500 productos al día, ahí sí ya te dan otro trato. Mientras, no. mientras que hagas que su maquinita funcione. Te queremos un chingo.
Sí, güey. Sí, pero ¿cómo ves esa idea, Poncho? ¿Cómo ves en chat esa idea Yo no tengo objeción con de eso. pasar Last Evil News, Noches en Bulgaria, el especial de Halloween? Güey, pero nos vamos a poner bien. Imagínate sin copyright de nosotros en Noches en Bulgaria. Santa María, me estoy persignando, güey. No ¿De qué, manches, lo güey? que se los. Imagínate es transmitir Noches en Bulgaria sin copyright. Todas las cosas que nos hemos limitado de decir, de No, 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 mostrar, no, no, güey. Poncho, no va a ser el desvergue de. No, no, ahí sí estás mal, Poncho, no puede ser eso No, 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 es tampoco. lo que podría ser, pues, hombre, No podría tranquilo. ser eso porque, pues. No vamos a cambiar el tipo de contenido nada más porque nos cambiamos de plataforma. Ya lo sé, ya lo sé. O sea, tendría que ser igual. O sea, siempre nos hemos manejado de una manera. Y para pronto, pues, chingue su madre YouTube y chingue su madre Twitch. Yo voy a hacer lo que Oye, yo quiera. Donde pueda, donde me dejen. ¿cuánta gente más o menos estará en ambas plataformas? ¿Cómo? ¿Cuánta gente estará en ambas plataformas? Seguramente en YouTube nos ven 150, 200 personas en vivo. ¿En vivo? ¿Cuántos más o menos crees que de esos estén aquí? Pues con que sea la mitad, yo me doy. Sí, yo creo que sí. En la Twitch, repeti en deja. las Hey. repeticiones sí está más fuerte YouTube que Twitch. Las repeticiones en Twitch llega a 200, 300. En YouTube las tribunas llegan a 500, 600, 400. Noches en Bulgaria llega a 1500, 2000. ¿Cuánto es lo más que tiene? Noches 4.000, ¿no? Reproducciones, creo que es lo más que tiene. 4000 o 5000 un Noches en Bulgaria. Ajá. Dice, la gente sabe por qué no llega acá. Según yo es porque pues yo también realmente tengo poco tiempo en Twitch. O sea, yo soy más de YouTube. Twitch no me llamaban para nada la atención. Es como TikTok. Hay mucha gente allí. Estaba viendo que hay como 72 millones de personas registradas en TikTok, Latinoamérica. México, creo, algo En así. TikTok, órale. TikTok. Y así de, güey, yo ni me meto, güey, a mí me vale madre. Claro, Rockman dice, donde sea que lo hagas, mi Kobe siempre fieles. Y su madre YouTube, abrazo mi Kobe Carto también. Gracias, Carlos Román. Dice. Dice Amador, y es lo que le platicaba yo con Lex el otro día, no sé si les tocó esa conversación. Dice, YouTube es más casual para el consumidor. Una de las cosas que las Smart TV, si nos ven en Smart TV, regularmente YouTube sí está disponible. Pero dice Lex que ya, pero no sé de a partir de qué modelo, también Twitch está disponible. En las LG dice que sí están. Es que Me ya ves que imagino hay. que puedes descargarlo, ¿no? También. Es que hay televisiones Smart, que son nada más Smart, y hay televisiones que se llaman Android. Y otras que se llaman, que tienen, ¿cómo se llama esta otra pendejada? ¿Cómo se llama? Roku. Y Roku sí, yo sé que Roku sí transmite eso, sí tiene Twitch. Android sí tiene Twitch, pero hay unas Smart que creo que no tienen. Ajá. Dice TVEX, las LG a partir de modelo 2019. Ya Okay. tiene la opción de ver. Entonces supongamos, hay gente que supongamos tiene su tele en su cuarto, a lo mejor está acostada, y pues nomás le pone ahí la tele, la Smart, le pone ahí Twitch y ya, ¿no? Y ya lo puede ver. Y se supone que del 2015 todas las televisiones tienen YouTube. 2014 creo, todas tienen YouTube ya, güey, incluido. Ajá. Entonces, pero no, ahora sí que como dicen, vamos a hacer lo que se tiene que hacer, como se tiene que hacer. Dice, pero si tiene PlayStation o Xbox, ahí hay Twitch para toda la banda, dice TVX. Sí, imagino que todo el que chatea definitivamente tiene un Smart TV o estar viendo en una compu. O en un celular, porque si sí está medio cabrón estar Hey, a mí chateando, no me. Yo no me hallo, güey. Yo sí ne y necesito tener este teclado, este mecánico, güey. güey. No me hallo, no me hallo. Ya estoy viejo, Poncho. Ah, pero ya tienes tu RGB teclado, así todo chido ya. Aquí está, ¿eh? Miren, aquí está. Que Ya, no se ya, note la pobreza. ya, ya para que no soy así de. Está hermoso, güey. Oye, ¿por qué tiene una barra azul, güey? ¿Se le pone el celular o qué se le pone? Como la barra Sí, azul que ahí trae. puedes, descansar el celular. Órale. No, no más falta que tenga cargador ahí para poner. Ya sería la mamada, No, güey. no, hay unos que sí tienen cargador, pero este Órale. nada más es para poner el celular y que precisamente puedas leer el chat más a gusto.
Mira lo que decía Amador Venezuela, dice, yo tengo un Smart del 2020 y no tiene la aplicación de Twitch. Sí, es lo que ya he visto. Ahí te están chuleando tu teclado, güey, dice Carlos Roman. Uf. Ya ando moderno. Ya ando moderno. Ya también ya cambié la luz porque me veía muy muy oscuro, ¿no? Muy oscuro, muy rojo. Sí, aquí está. Está el teclado aquí. Ya soy todo un chavo gamer. Un chavo. Güey, cuando ya dices chavo, ya estás ruco, güey. Un chavalo, soy un chavalo. Dice, no dijo una Smart, dijo una Samsung. No, mi tele, la Samsung que tengo es mucho más vieja, ni siquiera es Smart. Güey, yo tengo una Panasonic, carnal, de hace 11 años, la compré en el 2010. De hecho, ahí les va, miren, ahí les va. Sí. Aquí está. Aquí estamos ahorita leyendo. Leyendo. Aquí sí hay producción. El chat. Espérate. Es que no sé dónde tienes el pinche Zoom, carnal. Está capaz de que me enseñas ahí en la cámara todo. No. Ah, ok. Nada, Poncho, está bien que estoy medio pendejo, pero no tanto. Y aquí está la tele. Ahorita la estoy agarrando de iluminación. Ahí está mi luz. Aquí para verme Aquí el nivel de producción pitera. El no, chiabo. Wey, ya producir a dos monitores ya es avanzado, güey. Sí. Ah, Valenzuela, me compré una base para celular para usar Twitch. Sí. Sí, yo tengo mi celular. La cámara. Uh-huh. La cámara es mi celular. Próximamente va a llegar una cámara nueva para tener más ángulos. Para los gameplays. ¿Cómo vas con eso? Ni siquiera he tenido tiempo, Poncho. No, pues yo sé nomás. Estás viendo que de milagro salen las Tribu News a las 11:30. Y... Güey, oye, ¿dónde está tu amigo? Tu ¿cuál? Brother. Tu funda. Pues el pinche Lex estaba chingui chingue que estaba viendo las Tribu News. Creo que ya se durmió el viejito. Yo creo que va a andar dormido o atendiendo su familia, Poncho. Por cierto, ya tengo los videos, güey. ¿De qué? Del especial de noches. El otro los enseño. Ok. De Halloween. Yo también ahí tengo unos. ¿Ya tienes? Órale. Ya tengo unos ahí que estaba buscando. Ajá. Que pues ya falta poco, Poncho. Faltan 12 días para el especial. Ya tengo el traje con el que va a salir disfrazado del escualo. No digas nada. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo desde ayer. Eso es eficiencia y no chingaderas, ¿eh? Mis respetos. Les comento, ya ven que la semana pasada les había dicho, necesito conseguir un sastre. ¡Ah, ya apareció! Ahí está. ¡Oigan, no mamen! Dice el ex. Le digo a Poncho que pues que a lo mejor si no estabas aquí, güey, pues era lo mejor. Posiblemente sea porque tienes familia, cabrón. Y como les estaba contando... A partir de lunes me empecé a mover, a buscar sastres por la zona. No encontré nadie. Y hasta que di con una. Les voy a contar bien la historia ya bien cuando vean todo. Porque me gustó un putero el trajecito. De hecho me lo dejó un poquito más caro de lo que me había dicho. Pero dije, ahí está. Quiero que mi chavo ande bien vestido. Aunque no me quiera el cabrón. Pero que mi chavo ande bien vestido. Y va a salir ya que posiblemente hasta salga de otro, posiblemente salga tres trajes. Ay, cabrón. Tres trajes, para que vean que hay producción. Dice, sí, la familia, Poncho, perdón por no ser libre como el viento. Y viejo tiene que cuidar la casa, Poncho, porque si no me lo divorcian. Chávez, cabrona, Chávez cabrona, no creas que no creas que el viejito se ¿cómo dice el dicho? No creas que el viejito se gobierna solo, no, cabrón. Oye, bueno, no vaya a salir ahí como una chiquilla que salió en un video, ¿no? Oye, ¿es tu papá? Pues eso dicen. Es el señor que trabaja y nos mantiene, ¿no? Pero pues no sé quién sea. Sí, dice Jetsy Radio. Lex, usted pide a la señora por si no se van y no vuelven. No, Jetser Radio. Ahí es más fácil de que le cambien la chapa y ya no lo dejen entrar al cabrón.
Pero sí, así está el show, banda. Si no podemos arreglar próximamente ese pedo ahí en YouTube, vamos a estrenar contenido en esta plataforma. Ah, ¿qué crees? Ah, lo dije en las Tibu News, Poncho. Uh-huh. Inmediatamente de que se subió el hombre sin rostro, sí, marcó copyright. YouTube. YouTube. ¿Qué te dijo? Y la empresa la tiene una compañía en Singapur. Y yo dije, ¡ah! ¡Ay, esa mamada! Estos güeyes ni hablan español. Y, sí, claro. Y lo quité. Pero creo que sí lo voy a dejar en YouTube de todos modos. Que dijeron, ah, no, no lo pueden ver en no sé qué pinches partes del mundo. Ay, mientras lo pueda ver la gente que esté en el canal y no marque strike, que no monetice. Pues al fin y ahorita pues no monetizamos nada. ¿La vas a publicar o la vas a dejar allá? Sí, sí, yo creo que sí la voy a poner allí. Pucho, chingue su madre. No, a lo mejor nada más el primero. Para que la gente sepa que se va a estar pasando en Twitch. Okay. Y que quiera ver películas y todo eso, pues que nos siga a todos ahí en Twitter, para que estén bien, bien informados de qué es lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Perfecto, tenemos 43 ahorita en vivo. Muchas gracias a los 43. Sé que ya es tarde, ya es casi la 1 de la mañana y mañana es día laboral. Pero ustedes disculpen todos los inconvenientes que salieron hoy las Tibu News, 1 hora y media más tarde. Pero salieron. Porque sí hubo un momento en que, la verdad, Poncho, lo voy a decir. Sí hubo un momento en que me emputé y dije, pues a la chingada, no voy a grabar nada. Pero ya después dije, ¿y la banda qué culpa tiene? Y los niños, ¿qué piensa en los niños? ¿Y quién va a pensar en mis niños? Dije. En mis chavalos, ¿quién va a pensar en mis chavalos? Y dije, no, así las voy a hacer. Y según yo las hice cortitas, güey, duraron 17 minutos. Dice, ay, casi me pierdo el mame de hoy, dice Raúl Chávez. Sí, Raúl. Ya estaba a punto de cerrar casi canal. Tengo antes de irnos, poneme unos 15 minutos. Antes de irnos voy a hacerle una reclamación a Raúl Chávez. A ver. ¿Te acuerdas que el otro día nos pidió paro para sus amigos, para sus vecinos o algo así de Nayarit, porque yo creo que es de Nayarit? Ajá. Pero el cabrón no dijo ni a dónde. Oye, dile a la gente que se pueda. ¿A dónde, cabrón? A la Cruz Roja, al DIF. ¿A dónde chingados? No tiene ni teléfono, ni página. No hay nada. Hay centros de acopio, Poncho, en. Normalmente. Sí, aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nada. Normalmente no son nada. En todas las delegaciones. Ok. Aquí no hay nada, ¿eh? No, por eso me hizo raro. Dije, pinche Raúl, pues di Cruz Roja o di, pues, ¿a dónde, güey? O sea, si nomás avientas al matadero, ay, les encargo, pues. Dice el ex, no, piensan a hoy, Zeus, él no se las pierde. Te hace pendejo la hoy, sí las ve, pero es el clásico cabrón que está así. No, me gusta. Diría mi abuelita, ningún chile le embona. Pero ahí anda. Okay. Yo sé que ahí anda, de corazón ahí anda. Y es el que deja su dislike, pero también el dislike ayuda. No me agüito. Dice, déjate investigo y mañana y temprano les digo, va. Muchas gracias, don Poncho. Dice, pones un tweet para hacer algo. Vientos. Y así es, Poncho. Me gustaría mucho enseñarles el trajecito del escualo, pero estoy pensando en un nivel de producción que no he hecho en ningún otro video. Ah, perro. De hecho, ya lo más difícil ya lo tengo y todavía quedan ahí unos días pendientes. Y todavía da chance de grabar otras cosas. Ah, por cierto. Sí. Ya descargué todos los videos que grabé ayer con Lex. Que en teoría, mañana va a salir un video. Un video homenaje a Alfonso Sayas, que ahí fui con Lex. Pero ¿qué crees, Poncho? ¿Qué pasó, amigo? Lo voy a pasar primero en Twitch mañana en la noche, como a las 10 de la noche. Uf. El estreno va a ser en Twitch y lo voy a poner en YouTube, pero lo voy a poner como privado. Hasta que se arregle este pedo lo voy a poner en público. Así es que ya sabes, mañana todos quien quieran ver ese video. Según yo era poquito y dura como 20 minutos más aparte. Voy a agregar como 5 minutos más de imágenes de Sayas, explicando quién es Sayas.
O sea que sí va a ser un video como de una media hora. Y... no sé cómo ponerle. Dos viejitos en el DF, o homenaje a Sayas. Los rucos nostálgicos. Ah, está mamón esa, güey. Los rucos nostálgicos. Los rucos nostálgicos. Mamón. Algo así, pero ahí sí, no, ahí no se lo pierdan mañana. Lo vamos a estar pasando, yo creo que aquí. En Twitch, como fue la del hombre sin rostro. Y ya terminando, abro una ventana así parecida a esta y lo comentamos. Que sí, sí vale mucho la pena. Quien pueda, tenga la oportunidad de ir a el DF, ahí al Metropolitan. Aquí está, miren, de hecho aquí lo tengo. Está mi boletito. Que por cierto, este me lo regaló Lex. Él pagó las entradas. ¿Tu regalote de cumpleaños? Dijo, agarró y me dijo, órale culero, ahorita que le vivo. Y dije, ah, perro. Y ya de ahí nos fuimos a comer. Y aquí está este... la propaganda. Alfonso Sayas. 25 pesitos las funciones, Poncho. Está baratón. Más barato que la Cineteca, güey. Y la verdad que no haya entrado al Metropolitan, se va a quedar pendejo porque es un cine muy bonito. Un cine muy bonito. Y este, son las versiones sin censura. Vale mucho la pena. Si tienen la oportunidad de pasar al Metropolitan, vayan. Están regalando una suscripción nivel 1 a la comunidad de Longchain. Es su primera vez regalando una suscripción en el canal de Betsuno. Muchas gracias este, por la suscripción nivel 1. Más barato que las mujeres públicas. De ayer de la película del hombre sin rostro. Don Cartu, active las notificaciones de donación en bits y subs. Estamos en eso, Jet Set, con este canal nada más. Necesitamos terminar algunas configuraciones. Estamos esperando una tarjeta que no ha llegado. Otro pedo. Ah, sí. Cabrón, esa no me la... ¡puros pinches pedos, Poncho! Yo no quería ser youtuber. Yo no sabía que ser youtuber era tantos pedos. Yo nada más creí que era decir al final, y recuerden, suscríbanse a mi canal, dejen un like, manita arriba, y y activen la campanita. Y activen la campanita para recibir todas las... Ya creí que ya que con eso, Poncho. Pero no, son puros pedos legales, pedos con Hacienda, pedos de impuestos, pedos de leer contratos que a cada rato te abrochan. No, Poncho, yo no sabía que era así. Yo que quería vivir tranquilo. Yo que quería vivir tranquilo. Ya ves que yo a mí ni me gustan los pedos y ahora tengo más que antes. Se me hizo... No voy a hacer ese comentario aquí, ya ahorita que sacamos del aire. Ok, dice... porque tiene que ver con una youtuber. Vale. Dice Sveto, dice, no se te escucha muy... muy... No sé, te escuchaste muy adro. Like, no sé. Comenta y favorita. No, pues casi lo hacen todos los youtubers. Vete un video de lo que se hace. Y recuerda, amiguito, resuscríbete. Dale like. Dale like. A la campanita para recibir todas las notificaciones. Y no sé qué hace de... Bueno, eso... literalmente YouTube te cuenta a los suscriptores como... o sea, como para que sea orgánico. Tiene que suscribirse, tiene que darle like y tiene que activar las notificaciones. Uh-huh. Si no tienes una de esas, no te considera como un suscriptor completo contigo. Se te considera como creador de contenido de cuarto nivel. No, como un bot. Si el bot llega y se suscribe y no da like, no es persona, es un bot. Sí, así está, Poncho. Así está el asunto, pero no, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a pesar de la hora, fieles que son, eso me da mucho gusto. Y pues ya saben, ahorita terminando esto, seguramente voy a hacer unos pendientes con Poncho, y terminando todo eso, antes de acabar, tiene que estar listo ese video para mañana.
Ustedes disculpen el audio y la cámara porque realmente fue súper improvisado. No sabíamos que íbamos a hacer eso. Pero, salió natural. Y así estaba con Lex. Descansa mi Dan Bordoy. Descansa ya también. Ahí ya nos vamos a ir. Vamos a cerrarlo en una hora exacta, Poncho. Nos quedan casi 8 minutos más. Perfecto. Dice Lex, ando jugando, los tengo de fondo. Muchas gracias por tenernos ahí. Buenas noches, Ludwin. Buenas, buenas. Buenas, Ludwin, bienvenido, carnal. Sí, el video que se grabó ayer con Lex va a estar un poquito tardadito porque sí es bastante. Les digo que es casi media hora. Hay que ponerle intro, outro, imágenes. Todo. Ending, vamos a decir ending. Es correcto, amigo. Jonas Ortiz, ¿qué juega, don Lex? ¿Qué andas jugando, pinche Lex? Pero fíjate cómo es Lex, güey. Sí. Él anda jugando, pero seguramente ahorita la banda que dijo... Mira, ahorita ya se está yendo la banda porque seguro está pensando que Lex está streameando. Lex, pero... le vale 3 kilos de reata streamear. Pero 3 kilísimos. A ver, ahorita vamos viendo a ver a quién le vamos a hacer raid. A ver, ¿quién está? Déjame ver. Ahorita vamos a ver quién más está. Yo te digo quién está de mi lado. No, tengo nadie. No veo a nadie, cabrón. No, güey. No veo a nadie que esté así como que ahorita por el estilo. ¿Sabes quién hace streams bien noche, güey? O muy noche. Aparte de Nio. Ey, Memo. Ah, sí. Memo ayer, así. Del Fede Lobo. No, el compa del Fede Lobo. ¡Ah! Memo. Simón. Por aquí lo debo de tener. Dame un momento, yo te regreso. Pero no lo veo ahorita conectado. ¿Quién sabe? Pero... ¿El ladro, güey? No sé quién es ese güey. ¡El ladro, güey! ¡Ah! Adriana Yabusa. Pues sí, igual también le hacemos ahorita un raid. Un raid ahí, Le vamos a mandar a toda la pinche comuna de viejos a ver qué vergas está jugando. Le decimos, ponte algo chido, Adro. Ponte algo rifado. Game Curious. Ahí vemos qué hacemos. Pero sí. Ya saben, ahorita hay problemas en el canal de YouTube. Y hasta que no se resuelvan, pues vamos a estar subiendo contenido chido. Por eso ahorita no puse música ni nada para subir también este video inmediatamente y que la banda esté informada. Que diga, ay, yo los quiero ver. Pero yo no uso Twitch. Es muy fácil usar Twitch. Yo no usaba Twitch, pero pues creo que ya nos estamos acostumbrando. Y me gustan más las libertades que tiene esta plataforma, porque creo que la película de El Hombre Sin Rostro, mucha banda la disfrutó. Y YouTube a los 3 segundos que estaba arriba dijo, no, esto no, esta cosa es del diablo. Papi Shop, ¿qué más? Chávez desde la app. Radical Raf, Itza Héctor. Ahí está vemos. Pero sí, así va a estar el show, bueno. Neta que sí me muero de ganas por mostrarles el trajecito del... A lo mejor saco pequeños trailers para que se vayan dando una idea de qué va a ser. Pero a mí me gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste. Y así es. Raúl Chávez dice, mándame un saludo. ¿Qué chingas hiciste, güey? No, se ve una banderita y dice 5. Saludos, Raúl Chávez. Raúl-Chávez85, para que no te vayas a confundir. Total y Raz, así se llama el canal, pinche Lex. Total y Raz. Ok, ahorita vemos. Espérate, hay uno que sí va a estar bien raro si lo mandamos un raid para allá, güey. Espérate. Déjame ver nada más. Hay un canal que se llama Sandra Skins, Perreo Intenso Full Band.
No, Poncho, pero pues. Ah, oh, pues, no, no, dije, no, no. Tú quieres que mandemos este. Para el full bang, güey, así de. Tú quieres que mandemos este. A las chichi streamers para quedar bien. No, a mí no me interesa quedar bien, Pucho. Hashtag. Hashtag, no te la vas a comer. Mira la mesa, mira. Ah, ese juego que estás jugando, dice pinche Lex. Total y Rad. Ah, ah, el de NES. Ay, pinche viejo. Pinche viejo. Ok, ok. Dice, ahí se manosea Don Poncho. Con las que chupa los micros. Poncho, se me hace que Poncho quiere cobrar menciones y rights. Yo las hago, Poncho las cobra. Ah, qué chingón. Estaré bien mamón un ride y luego así de. Dejen dormir. Nah, y aparte, pues es banda que pues, uno ni topa, Poncho. Sí, claro. Va a decir esa vieja, me manda lon-chanay 1113. Gracias. No sé quién seas, pero gracias por ser mi simp. Prenderá stream. Okay. Prenderá streams. Yo nada más me estoy haciendo pendejo para ver a qué hora Lex hace stream para hacerle el raid, pero... Creo que le tiene miedo al éxito. Ya ves, Ira Hernández sí piensa como yo, güey. Tiene short pensamiento de tiburón, güey. Tiene pensamiento de tiburón. ¿Ya buscaste los TikToks, Poncho, para Noche en Bulgaria? ¿Los TikToks para tíos? Sí, güey, ya los busqué. Acuérdate porque que va a haber... Yo voy a poner los TikToks para tíos y tú vas a poner los TikToks para chavos. Para la chaviza. Yo voy a poner los momos para los chavos XD y tú vas a poner Los piolines de las tías. Dice Itze Héctor. No, nomás TikToks. Hay unos chidos. Poncho echó a perder la sección poniendo unos bien culeros. Pero hay unos buenos. Y ya se quedó callado Poncho, como diciendo: Te la verga. A ver. Por ejemplo, Poncho, si hubieras puesto la de El Tilín el día 1, cae bien. Pero ahorita ya poner el TikTok del eso Tilín. Ya, ahorita ya dices, ya estuvo. No, el problema está que cuando una cosa se vuelve mame, ahorita está de mame la canción de Carl Whistler, la de Carl Whistler, que es de ¿cómo se llama? Ah, de este cabrón que estaba en Guam. ¿Cómo se llama? No sé de qué estás hablando, Poncho. De una canción, bueno, pues hay un meme. Hablas otro idioma cuando empiezas a querer hablar de canciones tú, Poncho. Sí, entonces el detalle está de que esa de ¡ah, no mames! ¡Si es así, carnal, lo chingues! O sea, son mames, güey. O te gusta el tequila, ¡no, sí, me encanta! Y empiezan a hacer un chingo de mames de esa madre. O la de Juan Carlos, yo soy el espíritu. También otro pinche mame que se revienta hasta la madre, güey. No los topo, Poncho. Nada de lo que acabas de decir topo. Eso quiere decir que esperamos que tu sección de TikTok se levante. Wey, ¿acabas de descubrir a Tilín? Eso, Tilín. Sí. Tilín tiene como 2 meses, güey. No, Poncho, tiene 2 años, güey. Dice, Poncho tiene un mame muy avanzado que no entenderemos. Sí, pinche Lex. A ver, chat, ¿sí conocen ese mame? ¿Sí han visto los mames que le estoy platicando? La neta no, güey. A ver, pongan aquí en el chat. No, sí, sí. Vas a ver. El mame del Padre Nuestro, ¿también no te lo sabes? No, Poncho. Neta, no sé de qué me estás hablando, güey. Güey, no mames. Sí te falta un chingo de barrio. Me falta mucho barrio, dice Poncho. ¿Y vas a ponerle los chavos, güey? No sé cómo le vas a hacer, güey. Ve, no, negativo, no, ni sé, ni yo sé. Ni yo sé, dice Itza Héctor, que es de allá, güey. Negativo, no me acuerdo. No, Poncho. Ahora sí que nadie entiende tus ondas, Poncho. Estás en un nivel muy avanzado, como dice Lex. Ludwin está muy avanzado. Jonas Ortiz, pues cuando tiempo dedica a TikTok, Poncho. Deja tú del tiempo. Yo le dedico por lo menos 1 hora diaria al TikTok. Ay, cabrón, esa confesión no me la sabía yo, Poncho. Videos de 20, 30, 10 segundos, güey. Durante una hora, güey. Yo todos los... pase y pase y pase, scrolleando y pase y pase y pase. Y digo, ah, este es el mame y este es el mame nuevo.
y este es el meme nuevo y va, va. No, va, yo va. Todos los videos, como que sí. Los videos que a mí me llegan de TikTok, Poncho. O sea, supongamos el de Feliz Jueves lo aprendí casi 10 años después, güey. Y ese ni siquiera es un mame de TikTok, ese es un mame de YouTube. Ajá. Yo la mayoría de los TikToks que llego a ver ya son filtrados, Poncho. Es decir, ya están en grupos de gente que tiene como que el mismo afín o humor que yo tengo. Y pone esas cosas, güey. O sea, y así no veo TikToks porque... No, no. Dice GameCovid, haz de cuenta, lo que pasa con los TikToks, sobre todo TikTok e Instagram, están ya muy vinculados, güey. Muchos de los TikTokeros pasan su material a Instagram y generan una comunidad en Instagram y generan una comunidad en TikTok. Igual, igual en YouTube hay muchos videos recopilatorios de TikTok. Sí, y el pedo es que supongamos, los videos de TikTok pasaron a los reels de Instagram y mucha gente, y vas a encontrar cuentas que nada más tienen puro reels de YouTube, de que diga, de TikTok, puro reel, güey. Unos güeyes de caídas, otro güey es de chistes, de magia, de puros así de puros reels así de chinga. Neta, si se ponen así, si tienen en Instagram, métanse en Instagram, botón buscar, así está la casita, en la aplicación está el botón casita, el de buscar, ponen buscar, es la imagen que está arriba a la derecha. Le pican ahí y le empiezan a hacer para arriba y van a encontrar un chingo de pendejadas. Sí, está muy cañón. Ahí háganle caso a Poncho a ver qué encuentran. Va a haber duelo de TikTokers. Y nos los comparten porque los pueden compartir, güey. O sea, tú llegas, te pones el botón compartir en Instagram o compartir en Twitch y en Twitter y te lo mando a Twitter, güey, sin pedos. Dice Lex, no gracias, Poncho. Hashtag no gracias, Poncho. Ah, no mames, hay unos canales, unos hashtag, como el de Retro Collection, que yo digo, ah, no mames, están un tiro con el Lex, güey. Sacan unas ondas tan raras, güey. Hay mucho contenido, hay que filtrar. Definitivamente, ah, mira, ahorita ya para despedirnos. Gracias a 50, a la verga. Allá abajo, ya se fueron 5. Ya me había emocionado. Así de, ya me había emocionado. No, hay cosas, Poncho, que yo no aguanto en TikTok o en ninguna red social. Y una es: mujeres bailando. Así de, ¿y qué dices tú? Mejor veo porno, la neta. ¿Okay? Eso. ¿Asiáticos comiendo? No, yo no me he topado de esos, güey. Videos de esos. Que gente que tiene así unos pinches platísimos, güey, así enfrente. No, y no me está. Topado. Yo creo que el algoritmo te trae así. Ya te vinculó, güey. No, pero sí. O sea, gente así comiendo como que haciendo cualquier tipo de comida, hay una que se ve rica o hay otra que se ve medio asquerosa, pero es comiendo como puercos, güey, así, y hasta haciendo ruido así. Dices tú, no se me antoja ver eso. Ok. Y lo otro es chistes. O sea, videos que precisamente son específicamente chistes. Así como que, les voy a contar la historia del perro que habla. Y dices tú, no. Me gustan más los chistes involuntarios. Hay uno, me tocó encontrarme ayer, uno de Teo González y el Costeño juntos, güey, están en como una competencia, nunca he sabido cómo se llama esa madre. Que no te rías, o no sé cómo se llama ese programa. Ah, es de Televisa, mames, Poncho. Eran esos dos güeyes contra como 10 cabrones, güey, le pusieron una putiza a todos, güey. Pues son comediantes, profesionales, Poncho, que por hecho, okay. Por ahí, Teo González sufrió un infarto, ya anda mejor. Sí. Esperemos que se recupere. Ya, ¿no? Nuestro Tao Pai Pai. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Están fluctuando entre los 50, 45, neta. Muchas gracias. Muchas gracias por pasar al after de las Tibu News. Esperemos que se arregle próximamente eso en YouTube. Si no, pues vamos a estar aquí más seguido de lo que yo esperaba. Hasta que se arregle ese pedo. Si no se arregla, ya saben, mañana aquí video de homenaje y a Alfonso Sayas. Para que consiga su partner en Twitch. Les digo que Poncho trae un mame bien avanzado. Mañana sale el video ahí, homenaje a Sayas, que grabé con Lex. Próximamente, Tibu News, edición especial de Halloween. Noche en Bulgaria especial de Halloween. También va a ser ese día, vamos a festejarle a Lex.
tu cumpleaños. Y pues nos estamos viendo, banda. Muchas gracias, Poncho. Muchas gracias, Zeus. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alex, a Raúl Chávez, a Itza Héctor, a Yetze Radio, a Gurdjieff, a Isk 83. Sí. Quiero mandar un saludo muy especial a alguien que no está aquí. Si ves esto, Aguro, te queremos un chingo, cabrón. Aguro. No está, Saguro. Pero si lo ves, gracias, cabrón. Saguros a Tevez, a Desert Lizard, a Baffles, a Jets Radio, a Hank, a Jen Kenobi, a quién más anda aquí, Jonas Ortiz, a Sveto. Oye, el Mike también andaba, ¿no? Mike Ortiz también. ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? Raúl Chávez. A toda la banda, toda la banda que está aquí, ya saben, Oye, nos acaban de donar 50 bits. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía no sé qué significa eso, güey, pero muchas gracias. Aquí se aceptan hasta las puñaladas, no hay fallo. Dice, los 40 varos que no puso YouTube. Ah, pues mira, son muy buenos. Esperemos que Twitch no robe tanto. Cobre impuestos como YouTube. Porque sí, no mames, te llegan 100 varos y YouTube se queda como con 40. Y dices tú, órale pues. Pero bueno, Poncho. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Jetse Radio. Mira, Jetse Radio dice, yo no me quedo atrás, yo ahí le van dos. Raid, ¿a quién siempre? Ah, buena pregunta. Vamos a hacerle un raid al Adro. Pido que se lo mandes nada más para que vean. Para que vea Adro, que aquí también hay con queso las quesadillas. Porque Adro también seguido tiene un putero de gente. A ver, es que es Raid. Es Diagonal Raid y el canal. Diagonal Raid. A ver, espérenme. Espérenme. Ok. Adrián Ray. Hayabusa. No, que la verga. Raid. Raid. Adrián Hayabusa. Ay, pásenle, al menos a saludar. Díganle que le mando un saludo. Y pues nos estamos viendo. Espero que lo haya puesto bien. Creo que sí. Ahí está. Muchas gracias a todos. Pasen, saluden. Digan, nos mandó el pinche viejo del Zeus. Que queremos jugar Black for Blood. Cuídense, banda. Gracias, Poncho. Bye. De tener transmisión.